Este es el palacio de Amenhotep III, el gran faraón de Egipto. ¿Y esa gente? No parece ser egipcia. Son los embajadores de los países que traen su tributo anual. Así mantienen la relación con el gobierno egipcio. No lo entiendo. Los países que están bajo el dominio del gobierno egipcio tienen que darnos una parte de sus ingresos de forma anual para mantener la relación de paz. A cambio de eso, los protegemos de las invasiones de otros países. ¿Y no pueden protegerlos sin pedir nada a cambio? Sin esos impuestos y tributos, al gobierno egipcio le sería imposible gobernar. Tenemos que estarles agradecidos. Esos salvajes son los soldados del Templo de Amón. Quédate aquí. Ya vuelvo. ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Tenemos que bloquearles el paso! ¡Muévanse! ¿Por qué nos bloquea el paso, señor? Dígales que nos dejen pasar. Si vuelves a perturbar la tranquilidad de la ciudad, no te castigaré con el látigo, sino que lo haré con la espada. No vuelvas a hacerlo. El Templo de Amón no tolerará un insulto semejante. Dile a Nehmahu que empiece a castigar la brutalidad y la desobediencia de los soldados de Amón. O tendrá que rendirle cuentas a Putifar en persona. Vámonos. Los soldados insolentes del templo debían ser castigados. Se han vuelto demasiado imprudentes. ¿Algún día podré ser valiente y fuerte como usted? ¿Por qué no? Si quieres, le diré a Rodamón que te ayude a practicar. Tienes que aprender las técnicas de combate. El señor Putifar solicita permiso para visitar a nuestro señor Amenhotep III.
Saludos al gran faraón Amenhotep, poderoso monarca y señor del pueblo egipcio e hijo de los dioses. Saludos a nuestro eficiente comandante Putifar, gobernador de Egipto. ¿Putifar? Lo escucho, mi señor. ¿Acaso has estado en el templo de los dioses? Responde. Ninguna persona, a excepción de Amenhotep, tiene permitido entrar al templo de los dioses. Creí que los dioses habían creado este niño con sus propias manos y te lo habían entregado. ¿Quién es? Es mi nuevo acompañante. Lo traje hace poco. ¿Acompañante? Putifar, ¿te has convertido en un niño o acaso él está a la altura de una persona adulta? Parece un niño, pero que no lo engañe. Es muy sabio y listo. ¿Cómo puedes decir que es sabio si aún no aprendió a inclinarse ante el faraón de Egipto? Todavía no tuve la oportunidad de enseñarle esas cosas, señor. Perdónelo. Muchacho, ¿cuál es tu nombre? José, señor. Sin embargo, mis amos me llaman Yusarsif en la lengua egipcia. Su Excelencia, creo que José es un nombre hebreo. Significa tristeza, si mal no recuerdo. Ese rostro no me parece estar triste. Yusarsif es un nombre más adecuado.